fines del siglo XIX, el mensaje adventista se estaba esparciendo rápidamente por todo el territorio austral de América del Sur. La necesidad de la creación de una escuela superior que preparara misioneros se sentía cada vez con mayor fuerza entre los adventistas, quienes deseaban lo mejor para sus hijos. Desde el 15 de septiembre de 1898, se estaban realizando en Crespo, Entre Ríos, República Argentina, sucesivas reuniones entre miembros y dirigentes de la Iglesia de Crespo y otras congregaciones adventistas. Habían sido convocados por el pastor Francisco Westphal, para quien había llegado el momento de fundar el ansiado colegio. Sin embargo, los días de las deliberaciones iban pasando y el tema de la necesidad educacional no se solucionaba. Finalmente, llegó el lunes 26 de septiembre. Pastor Westphal, estamos terminando las reuniones de esta sesión y todavía no hemos hablado acerca de ese colegio que tanto necesitamos. Mira, yo sé que en estas reuniones de septiembre hemos estado hablando del colegio, pero usted sabe que los administradores, ellos están preocupados, muy preocupados por la situación del dinero en esta región. No hay dinero, hermano, para el colegio. Eso es cierto. Lamentablemente las langostas han comido todas nuestras cosechas por 5 años y encima la sequía del año pasado parece que se va a repetir otra vez más. No estamos en condiciones de aportar dinero para un colegio. Pero no podemos postergar el inicio del colegio. Nuestros jóvenes lo necesitan. Sería una gran bendición para ellos y para todas las familias de este país. Sí, además los misioneros, nosotros mismos que estamos trabajando aquí, no es fácil. Ustedes saben, yo he tenido que traer a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, desde Buenos Aires para aquí, porque no podemos pagar el alquiler de la casa allí. Gracias aquí al hermano Lust, él muy amablemente nos ha dado un lugar para que podamos quedarnos y vivir y pagar en su casa. Él es muy bueno con eso. Pero podemos pedir ayuda a la Asociación General, porque ellos suelen destinar fondos para las misiones extranjeras. Ah, Bruno, ese yo he recibido el informe de todas las misiones que reciben apoyo de la Asociación General. Y está la lista, Argentina, ¿saben qué número está? Allí a lo último me costó encontrar. ¿Cuánto dinero destinado para esta misión? $1. Un dólar, Bruno, ya. Ein dólar, Bruno. Das ist gar nichts. No, es nada, es gar nichts. Das ist unmöglich. No, unmöglich, gar nichts können wir machen. Geschwister, machen wir weiter. Vamos a seguir la reunión. Vamos a seguir, por favor. ¿Esperamos a alguien? ¿Pero quién es? ¿Alguien lo conoce? ¿De dónde vendrá? Creo conocerlo. El pastor Westphal reconoció en el viajero que se acercaba a aquel joven quien una noche, junto con su hermano Julio, había salido para asistir a un baile. Como la fiesta se demoraba, se dirigieron a una casa cercana de donde salían voces. Era el pastor Westphal que estaba predicando en la casa de Carlos Gerber. Entraron interesados, y el mensaje los atrapó de tal manera que se olvidaron del baile. Al poco tiempo participaron del primer bautismo y llegaron a ser miembros de la primera iglesia adventista del Uruguay. Este hermano es el hermano Luis Ernst de Nueva Helvecia. Yo lo conozco desde allí. Mucho gusto, hermano. Sí. Es un gusto que joven como usted estén por acá, acompañándonos. Muchas gracias, hermano. Y a usted también, pastor. No solo vengo a asistir a estas reuniones, sino también estoy decidido a quedarme a estudiar en el colegio. Escucha, el colegio, todavía no hemos hablado de ese tema. Hemos tenido reuniones y todo, pero el colegio no, todavía no hemos construido, no hemos hecho nada, no hay colegio, no existe. No existe colegio, hermano. ¿Cómo que no existe? Yo deseo ser un obrero en la causa de Dios y vine desde muy lejos para prepararme. Quizás no haya edificios, pero debe haber algún maestro, alguien que me pueda enseñar. Lo sentimos, hermano Ernst, pero no tenemos ni maestros, ni profesores, ni colegio. Pero no puede ser, ustedes no entienden.
Desde que usted me bautizó, pastor, he sentido la profunda convicción de que debía ser un ministro del Evangelio. Solo pensaba venir al colegio a prepararme. Hermano Ernst, tendrá que esperar a que las condiciones se den y podamos construir el colegio. No puedo esperar. Vendí mi casa, mis tierras, hasta la quesería se la dejé a mi hermano. No puedo volver. Desde que me bauticé, mi mayor anhelo ha sido prepararme para predicar el mensaje de salvación. Vine aquí en busca de un colegio y resulta que ese colegio no existe. Pero yo sigo con el mismo deseo de ser un predicador. No puedo regresar. Tienes razón, joven Luis Ernst. Quizás haya llegado el momento de confiar más en Dios. Miren, hermanos, aquí hay un joven que ha venido desde muy lejos para buscar un colegio. Ha sentido en su corazón esa necesidad de prepararse para su obra. Y nosotros aquí estamos demorando esa construcción. No puede ser, hermanos. Tal vez haya llegado el momento de realmente responder al deseo de este joven y seguramente de muchísimos más, hermanos. Yo quiero ver, hermanos, cómo vamos a responderle a este joven. Esa misma tarde se reunió la comisión directiva de la misión, aprobó el proyecto y autorizó comenzar una campaña de recolección de fondos. Allí mismo el presidente invitó a los presentes a hacer donaciones. No había dinero en efectivo, de modo que muchos hicieron promesas que pagarían con el producto de la próxima cosecha. Lo donado alcanzó la suma de $700 más el producto de 50 hectáreas de granos. También hubo promesas de mano de obra gratuita. La donación más importante consistió en 17 hectáreas de buena tierra de parte del vecino Jorge Luz, quien ya había formulado ese ofrecimiento el 30 de junio. Así, pues, se puede decir que no hubo un gran donante, sino pequeñas contribuciones de colonos todavía no bien establecidos y con muchas necesidades. Pero amaban de todo corazón al Señor y a sus hijos, a quienes deseaban dar una educación cristiana. Ningún sacrificio parecía demasiado grande. ¿Pero quién era el líder de este grupo de entusiastas y decididos miembros de la Iglesia Adventista? Su nombre era Francisco Westphal y había nacido en 1858 en los Estados Unidos. En 1894, mientras era pastor en el estado de Illinois, recibió la invitación para ser el primer pastor adventista del vasto territorio de la Misión de la Costa Oriental de Sudamérica, que abarcaba los países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Yes, Pastor Westphal. We received news that the preaching of the gospel is growing remarkably in Argentina, especially among Russian-German residents. Argentina. Where's that country, Pastor? Let me show you, Pastor. Argentina is located in South America, same continent, but all the way down to the south. But Pastor, how did the message reach such a far place, I wonder? Some Russian-German residents of Kansas heard about Adventist message here and accepted the truth of the Sabbath. Then they moved to Argentina, where they arise considerable interest among their neighbors. They wrote us, General Conference, and asked specifically for a pastor that could speak German, because they speak German. For this reason, we are inviting you, because we know that you can speak very well that language, to move with your family to fulfill this sacred ministry in the East Coast Mission of South America, covering the countries of Argentina, Paraguay, Uruguay, and Brazil. Well, thanks for having considered me for this very important mission down there. However, I think I should talk to my wife about it and also, see if she agrees. And, of course, we'll ask the Lord together with my wife
to see if it is really me, the one who is needed down there. Hopefully yes, Pastor, but we must warn you. The trip is not going to be short, because there are not direct navigation routes to South America. So you will have to go to Europe, perhaps Africa, and then Brazil, and finally reach Argentina. It's going to be a long trip. Well, like I said, I will have to ask my wife about this. However, I think what we will do is, we will try to sell our 24 acres of land. If we get a buyer very quick and soon, then we will take that as a message that God is calling us to go down there. And we will accept that call without hesitation, pastors. We will go. El viaje sería largo. Sin embargo, eso no los hizo dudar. Confiaron sus planes al Señor y pudieron vender su propiedad sin dificultad. Seguros de que Dios les estaba encomendando esta misión, el 18 de julio de 1894, el pastor Francisco Westphal, su esposa María Terton y sus hijos Carlos y Elena iniciaron su viaje a Sudamérica. El 18 de agosto de 1894, después de haber viajado durante un mes en forma continua, los Westphal arribaron al puerto de La Plata, en la Argentina. Allí los esperaba el hermano Craig, un colportor llegado el año anterior. Westphal se detuvo una semana en Buenos Aires para ubicar a su familia y, apremiado por su sentido de urgencia, inició su primera gira misionera en el continente rumbo a Entre Ríos para visitar las colonias de habla alemana. Viajando por el río Paraná, llegó al puerto de Diamante y se encontró con la desagradable sorpresa de que nadie lo esperaba. La carta que había escrito anunciando su viaje no había llegado. Después de sortear algunos obstáculos, contrató un carro que lo llevó hasta el lugar donde vivían Jorge Riffel y otros hermanos, cerca de Crespo. Después de la llegada del pastor Westphal a la Argentina en 1894, fue muy significativo el progreso en la difusión del adventismo. Y así llegamos a aquel día, 26 de septiembre de 1898, satisfechos, felices por haber concretado un proyecto acariciado por tanto tiempo. Por este motivo, el 26 de septiembre se ha convertido en un día memorable para los adventistas argentinos. Desde entonces, ha sido recordado como día aniversario de la fundación del colegio, ahora universidad, y más tarde, también como día fundacional de Libertador San Martín. Antes de continuar con los hechos relacionados con el avance del naciente colegio, queremos recordar a María Terton, esposa del pastor Westphal. Es digno de destacar el espíritu misionero, el coraje y la fe de esta mujer, que como tantas otras esposas de misioneros, dejando familiares y amigos, se aventuraban a estas extrañas y lejanas tierras sin saber qué les esperaba. Pero tenían siempre el ferviente deseo de colaborar con sus esposos en el servicio y en la predicación del Evangelio. Así se expresa el pastor Westphal acerca de su esposa María en su libro Pionero en Sudamérica. ¿Cuánto debo a mi fiel esposa en esos días difíciles? Mientras yo trabajaba y viajaba, ella, además de atender el hogar y los niños, servía como secretaria del Departamento de Escuela Sabática y como tesorera de la misión. Algunas veces mi esposa me acompañaba en mis viajes. Recordando una de esas ocasiones, ella escribió: necesitaba un cambio de clima y acompañé a mi esposo a Crespo. El viaje en barco remontando el río Paraná fue muy hermoso. Un buen número de hermanos nos recibió en el puerto de Diamante y nos albergaron en el hogar confortable del hermano Riffel, donde permanecimos varias semanas. Los hijos de estos hermanos nunca habían podido asistir a una escuela,
así que los reunía todos los días en la casa del hermano Hetze y les enseñaba. Nuestros libros de texto eran la Biblia en alemán y el himnario. ¡Qué hermosos momentos pasamos! Me producía gran gozo escuchar a los pequeñitos cantar, orar y repetir los pasajes de la Biblia. También la hermana Hetze siempre me preparaba la cena. Danke, Schwester Westphal, dass du unsere Kinder lehrst. Todos pasaban muchas dificultades, pero dondequiera que íbamos, la gente estaba feliz de hacer lo mejor que podía por nosotros. Aquellos fueron días de bendiciones espirituales, y no siento ninguna pena por el sacrificio realizado. Si pudiera, volvería a vivir aquellos años y haría una mejor tarea para mi maestro. Los directivos de la misión decidieron comenzar con la escuela antes de que los edificios estuvieran construidos. En Las Tunas, cerca de Esperanza, provincia de Santa Fe, había una creciente congregación adventista. En esta localidad alquilaron una gran casona e iniciaron sus actividades el 20 de enero de 1899. Nelson Town fue invitado junto con su esposa a dejar su cargo de secretario tesorero de la misión para desempeñarse como director y maestro de la escuela. A principios de 1899, el pastor Francisco Westphal tuvo que viajar a los Estados Unidos para participar de un Congreso General Adventista. Se le permitió presentar ante la Asamblea un informe de la marcha de la Iglesia en la Argentina y aprovechó la oportunidad para hablar del proyecto del colegio. The establishment of a school in Argentina is an immediate necessity. In this way, many missionaries will be educated in their own territory instead of doing it in foreign countries. The missionaries that are trained in their own countries are usually much better prepared to do missionary work for their people than those that come from foreign countries. This matter should receive immediate attention in this session. And several thousand dollars should be invested for this project. I believe that there is no better way to invest money than in this project. A pesar del discurso sincero y sentido del pastor Westphal, no pudo regresar a la Argentina con los recursos necesarios. Solo pudieron destinarse a nuestro colegio la suma de $30. Esto hizo comprender al líder que el proyecto debía seguir adelante con trabajo arduo y recursos propios de los lugareños. Un día de octubre de 1899, un grupo de hombres, entre ellos Francisco Westphal, Nelson Town y Jorge Luz, fueron a lo alto de una de las colinas del lugar. Luego de mirar el paisaje a su alrededor, se arrodillaron para orar. Querían que Dios los iluminara al elegir el sitio apropiado para construir el primer edificio. Una de las primeras necesidades relacionadas con la construcción era un pozo de agua. Un hermano francés, experto en cavar pozos, ofreció sus servicios. Piquets. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo sigue la búsqueda del agua? Y mire, es problema. El pocero se ha ido. Llegó a 12 metros de profundidad y está la piedra muy dura. Y además también hay derrumbe, se cae toda la tierra y el pocero tiene miedo. ¿Dónde está el pocero ahora? Se ha ido. Ha regresado a su casa en Santa Fe. Y por lo tanto la obra se ha parado porque sin agua es imposible continuar construyendo. Señor, tú sabes que me llamaste para prepararme para esta obra. Y gracias a este llamado se inició esta empresa.
Ahora, debido a las condiciones de este pozo, está parada la búsqueda. Si tú me proteges, descenderé al pozo y seguiré cavando. Amén. ¿Pero qué estás por hacer, muchacho? ¿No te das cuenta de que es muy peligroso? No se preocupe, Pastor Town. Es urgente conseguir agua. Confío en el Señor. Sé que nos va a bendecir como lo ha hecho hasta este momento. Déjalo. Él sabe lo que hace. Déjalo. El joven Luis cavó 8 metros adicionales hasta encontrar agua pura y dulce. Hubo derrumbes, pero Dios lo protegió porque ocurrían siempre de noche cuando no excavaba. La obra se terminó cuando el joven pocero revistió completamente con ladrillos el pozo que serviría por muchos años a la naciente institución. El pozo estaba ubicado aproximadamente en la actual playa de estacionamiento entre el Salón de los Pioneros y el supermercado. En 1899 se levantó el primer edificio. Rodeado de tierras fértiles y árboles pequeños, lucía erguido en la más alta de las colinas de la zona. Se lo terminó de construir en 1900 y se lo utilizó hasta 1937. Esta maqueta lo recuerda en el lugar mismo donde fue construido. El segundo edificio, actualmente convertido en departamento de música, se inauguró en 1908. Continuaron otros, como el Hogar Rosado, el Hogar Azul y la Torre del Campanario. Las construcciones aumentaban junto con las necesidades de cada etapa. El sueño de un joven de 24 años, llamado Luis, que avanzó sin detenerse, con la vista fija en el maestro, se hizo realidad. La esperanza de los primeros adventistas argentinos, que comprendieron la necesidad de darles a sus hijos esa educación especial, el proyecto humanamente imposible de un pionero de pensamiento claro y voluntad decidida y con una enorme fe en el Señor, se convirtió en esta institución que hoy disfrutamos. En el año 1900, cuando la pequeña Escuela de las Tunas se trasladó a Camarero, a un edificio sencillo pero propio, la matrícula total era de 23 alumnos. Sin embargo, el director Nelson Town expresó su ideal con estas palabras: deseamos que esta escuela llegue a ser buena y fuerte. Por la gracia de Dios, sus deseos se cumplieron. La escuela llegó a ser buena y fuerte, no solo al servicio del territorio eclesiástico al cual pertenece, sino también con las puertas abiertas a todos los jóvenes del mundo. 110 años después de su fundación, convertida en Universidad Adventista del Plata, cuenta con más de 3.500 alumnos. Más de 800 son extranjeros, representantes de 53 países de los 5 continentes. Hoy, la universidad ofrece más de 30 carreras a través de sus 4 facultades: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Teología. Muchos se atrevieron a soñar. Pioneros, dirigentes eclesiásticos, alumnos, personal de esta institución y amigos en general. Y el Señor acompañó sus sueños. Muchos continúan soñando con la seguridad obtenida de la experiencia pasada de que el Señor hará realidad esos sueños más allá de lo imaginado.